Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exigió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. Hoy día me siento tan débil, no por causa de mi salud, sino por causa del tema, la justificación del pecador y la vindicación de la persona de Dios. A través de la historia, Dios ha demostrado misericordia hacia los hombres, pero su misericordia presenta un problema, el problema más grande en toda la escritura. De hecho, toda la obra redentora, cada página de la escritura tiene que ver con este problema. Y si uno estudia bien a los reformadores, aún los patriarcas de la iglesia, van a ver algo entre ellos y entre su proclamación que no se encuentra mucho en el día de hoy. Ellos se preocupaban bastante por un dilema. ¿Cómo podemos reconciliar la justicia, la santidad, la verdad de Dios con su amor, misericordia y gracia? Muchas veces cuando voy a testificar a una persona, la primera cosa que digo es: ¿sabe usted lo que es el problema más grande en toda la escritura? Y me dicen: ¿qué? Si Dios es bueno, no te puede perdonar. Si Dios es justo, no puede pasar por alto tu pecado. En Romanos capítulo 3, Pablo nos muestra que es el dilema más grande en toda la escritura. Es el problema filosófico, teológico más importante. Pero en el día de hoy, los predicadores no hablan mucho de este dilema. ¿Por qué? Porque no estudian los atributos de Dios. Y porque no estudian, no entienden lo que las escrituras dicen acerca del hombre. Pero un hombre que se dedica a conocer a Dios como se revela en las escrituras, no solamente una parte, pero todo lo que la Biblia dice acerca de Dios. Y si el mismo hombre se dedica a entender lo que la escritura dice acerca del hombre, entonces inmediatamente se presenta un problema tremendo. ¿Cómo puede un Dios tan santo, tan justo, pasar por alto, cubrir el pecado del hombre? No hay respuesta excepto en Calvario. Ahí, la primera vez en la historia de la historia, hay una manifestación de la armonía de los atributos de Dios. En la cruz del Calvario, si preguntamos: ¿Dios es justo? ¿Es justo Dios? Sí. ¿Cómo sabemos? Derramó su ira sobre su propio Hijo cuando llevó nuestro pecado.
¿Dios es amor? Sí. ¿Cómo sabemos? Su Hijo tomó el lugar del pecador y sufrió y murió en su lugar. El gran dilema. Hoy día vamos a hablar del gran dilema. En Romanos 3:23, como estudiamos ayer, la Biblia afirma que todos han pecado y por eso todos se queden bajo la condenación de un Dios justo. En versículo 24, Pablo cambia el tema. Ahora está hablando acerca de los cristianos y él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Primeramente, ¿qué significa la palabra justificación? Hermanos, en la obra misionera a veces creo que no andamos sabiamente. Muchas veces tratamos temas tan grandes cuando nuestros hermanos, los laicos, los creyentes, ni tienen una definición correcta de las doctrinas más importantes y más simples. Si yo voy a tu iglesia, si yo pregunto al hermano más humilde en tu iglesia, define justificación. ¿Puede definir justificación? Estos no son términos para teólogos. Son términos para cada persona que ha sido redimida por la sangre de Jesucristo. Y como pastores, como predicadores, nosotros tenemos que esforzarnos, luchar, dar nuestras vidas para explicar claramente lo que cada término significa. Redención, rescate, propiciación, justificación, santificación. Tienen que saber. Una vez yo escuché de una conferencia, creo en China, donde iban a enseñar sobre la cristología de John Owen. Está bien, maravilloso. Pero ¿cómo vas a enseñar esto cuando los hermanos ni entienden la doctrina de justificación? Tenemos que no solamente usar palabras, tenemos que definir palabras. Pero para definir palabras tenemos que saber nosotros lo que significan. Y es la lucha del predicador, no aprender a predicar a los otros teólogos, sino predicar al hombre en la congregación. Entonces Pablo dice, siendo justificados. ¿Qué significa la palabra justificación o justificar? Es un término legal o un término forense. El momento que una persona confía salvíficamente en el Señor Jesucristo, Dios lo declara legalmente justo ante Él. Y como el hermano dijo anoche, no más o menos justo. Porque ¿cuántas veces pecaron Adán y Eva antes que fueran echados de Edén? Una vez. Dios lo declara legalmente, perfectamente justo. Y a veces los hermanos dicen, ah, qué lindo, qué linda definición de la justificación, no he terminado. El momento que una persona confía en el Señor Jesucristo, Dios lo declara ante Él legalmente, perfectamente justo. Y Dios lo trata como justo. Y esta es la gran confianza del creyente. Que aun cuando Dios el Padre nos disciplina, no nos disciplina con ira, sino con amor. Y su disposición hacia nosotros no ha cambiado. Nos ama. Porque nuestra posición ante Él es perfecta, porque se basa en la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Justificación.
Entonces, Dios nos declara legalmente justo y nos trata como justos. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede hacer eso? Porque en la cruz del Calvario, Dios imputó el pecado de su pueblo a su Hijo y lo declaró culpable y lo trató como culpable, aplastándole bajo su ira. ¿Pueden ver el intercambio? Es el cimiento de nuestra salvación, la base. Y si la base no está bien, todo lo demás no está bien. Ahora, Pablo dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente por su gracia. Pablo, por supuesto, está escribiendo en griego, pero Pablo era hebreo. Cuando un judío quiere enfatizar algo, repite. Amontona un término o una frase, uno sobre la otra, para enfatizar. Pablo está diciendo, básicamente, mira lo que está diciendo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es casi una repetición. Salvación es un don, es un don, es un don, es un don, es un don. No de obras, no de obras, no de obras. Ahora, la palabra gratuitamente se traduce de una palabra en griego, dorian, que significa sin causa, sin causa, gratuitamente, sin causa. En Juan capítulo 15, versículo 25, la misma palabra se usa, escucha. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos, hablando del Mesías, sin causa me aborrecieron. Cristo nunca le dio a nadie causa para aborrecerle. Nunca. Ni una razón le dio a nadie para que le aborreciere. De la misma forma, nosotros nunca hemos dado a Dios una causa para justificarnos. Solamente hemos dado a Dios una razón para condenarnos. Entonces podemos ver, la salvación es de Dios. Algo muy importante. En el mundo, en el día de hoy, y a través de toda la historia del mundo, solamente existen dos religiones. Es muy importante entender eso. A veces yo digo a los alumnos, si ustedes tienen que tomar una clase sobre la religión, ustedes deben estudiar conmigo, porque los demás maestros dicen que hay miles y miles y miles de religiones en el mundo, pero yo digo lo contrario. Hay solamente dos. Hay una religión de gracia y hay una religión de obras. El cristianismo se encuentra en la categoría de gracia. Todos los demás religiones se encuentran ¿dónde? En la categoría de obras. Ahora, les voy a dar un ejemplo. Vamos a decir que soy un reportero. Y yo tengo aquí conmigo en la plataforma un musulmán, un judío y un cristiano. Pero un cristiano verdadero. Es un animal muy raro.
difícil encontrar. Pero cuando lo encuentras, lo sabes. Entonces, como reportero, yo pregunto al musulmán: señor musulmán, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Y él me dice: al paraíso. ¿Por qué? Porque amo el Corán. He leído el Corán. Yo doy limosnas a los pobres. Yo he visitado los lugares santos. Yo soy hombre justo. Yo iría al paraíso. Está bien, entiendo. Señor judío ortodoxo, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Al camino de los justos. Yo iría al paraíso, al cielo. ¿Por qué? Bueno, yo amo la ley de Dios. Yo estudio la ley de Dios. Yo busco obedecer, someterme a la ley de Dios. Soy un hombre justo. Si yo muero, yo me voy al cielo. Está bien, entiendo. Luego vengo a, como reportero, al cristiano. Señor cristiano, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Y él me responde con gozo: yo me iría al cielo. Y yo pregunto: ¿por qué? Y él me dice lo siguiente: en maldad he nacido y en pecado me concibió mi madre. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Si el Señor tomara en cuenta mis pecados, no podría mantenerme en pie ante Él. Y como reportero, yo digo: Señor, no entiendo. Al judío, sí, entiendo. Él va a ir al cielo porque dice que es un hombre justo. Tiene mérito. Y el musulmán, también, yo lo entiendo. Porque él dice que es un buen musulmán. Ora, limosnas, tiene mérito, es un hombre justo. Yo entiendo los dos, pero señor cristiano, yo no le entiendo. Porque usted me está diciendo que va a ir al cielo, aunque no tenga méritos, aunque merezca lo opuesto. ¿Cómo puede ser? Y el cristiano mira al reportero y dice: porque yo voy al cielo por causa de las virtudes, excelencias y méritos de otro, mi Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta que no pude vivir, que murió en el lugar de los pecadores y pagó la pena contra mí. Todo tiene que ver con la obra redentora de Cristo, la persona y obra de Cristo. Ahora, yo empecé hablando de un dilema, ¿no? Si Dios es justo, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador? En Romanos 3, Pablo dice en versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Es el problema, el dilema que Él presenta acá. Y la respuesta se encuentra en la persona de Jesús. Pero lo que quiero hacer en este momento es, yo quiero mostrarles que este no es una doctrina nueva. O no es un problema que se manifiesta solamente en el Nuevo Testamento. Vamos a pasar por algunos textos en el Antiguo Testamento. Y yo voy a mostrarles que desde la caída, esto ha sido un problema, un dilema muy importante que solo encuentra su respuesta en Jesús. Vamos a Éxodo un ratito. Éxodo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él, por delante de Moisés,
y proclamó: el Señor, Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Wow. Muchos teólogos, yo soy uno de ellos, cree que esta es una de las revelaciones de Dios más grande en todo el Antiguo Testamento. Igual a Isaías 6, por ejemplo. Dios baja del cielo y Dios proclama quién es. ¿Y qué dice? Primeramente, él habla de su carácter, que es compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Después de hablar de su carácter, de sus atributos, él habla de las obras que salen de sus atributos. Versículo 7. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Por causa de quién es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, que desea demostrar misericordia. ¿Qué hace? Él perdona iniquidad, transgresión y pecado. Muchas veces cuando un joven comienza a estudiar la Biblia y él ve algo como iniquidad, transgresión y pecado, él trata de discernir los detalles en el significado de cada palabra. ¿Qué está tratando de decir? Pero no es la manera correcta de entender este texto. Los hebreos lo que hacían es, cuando querían enfatizar algo, ellos amontonaban un término sobre otro para enfatizar una verdad central. Y por medio de decir, perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, lo que Dios está diciendo es que Él perdona todo tipo o género de pecado. Él es un Dios abundante en gracia y misericordia y amor. Y está dispuesto a perdonar todo tipo, todo género de pecado. Es lo que hace. Es un Dios que perdona. Hasta ahora todo está bien. Pero llegamos a la última parte del versículo 7. Que no tendrá por inocente al culpable. Si ustedes están leyendo correctamente, con discernimiento, ustedes inmediatamente deben notar una aparente contradicción. Dios se revela como el Dios que perdona todo tipo o género de pecado sin excepción, y a la vez el Dios que va a condenar y castigar todo tipo y género de pecado sin excepción. Dios perdona todos los pecados y Dios castiga todos los pecados. ¿Cómo puede ser? Parece imposible. Y es imposible hasta que entre el Señor Jesucristo y la cruz del Calvario. Dios va a castigar cada pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán. No debes pensar que Dios no va a castigar tu pecado. Dios va a castigar todo pecado desde Adán. Los que creen en la obra redentora de Cristo, los que creen en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, Dios ha castigado cada uno de sus pecados en Calvario, cuando derramó su ira sobre su Hijo. Los que rechazan al Hijo, Dios castigará su pecado
por toda la eternidad en el infierno. Entonces necesitamos entender algunas cosas muy importantes. Y tiene que ver también con el nuevo pacto, pero es otro sermón, lo que Cristo hizo en la cruz. Pero necesitamos entender algo, que Dios va a castigar tu pecado, pero lo ha hecho en Cristo. Otra verdad que muchas veces los hermanos no se dan cuenta, tan importante que es que la salvación es por obras. Ok, chao. No, la salvación es por obras. Hay un pacto. Hay demandas. Para ser salvo, el hombre tiene que ser más que perdonado. Obras. Y de una forma nosotros somos salvos por medio de las obras, pero no por medio de nuestras obras, por medio de las obras de Jesucristo a favor de nosotros. Alguien tenía que cumplir las demandas. Con su vida perfecta, Él cumplió las demandas a favor de nosotros. Alguien tuvo que morir. Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Cristo hizo todo. Hay una hermanita en nuestra iglesia que es una cristiana. Tiene fruto y ella camina con el Señor. Ay, ya están riéndose. Y ustedes deben venir acá y predicar en inglés. Pero ella muchas veces se turba en su corazón con respecto a la seguridad de su salvación. Y siempre cuando me siento con ella, yo le digo, hermanita, estás olvidándote que siempre te digo, hay solamente un héroe en esta historia de redención. Él vivió la vida que no puedes vivir. Él murió la muerte que no puedes morir. Él hizo todo. ¿Ves?